Bienvenidos a Fire Punch TV. En este video hablaremos sobre Marlon Chito Vera vs Sean O'Malley 2 por el campeonato de las 135 libras para el mes de marzo. Bueno, como había dicho en videos anteriores, el tío Dana White dio muy buenas noticias hace unos días atrás y anunció las peleas estelares de los primeros 3 eventos del próximo año. Y entre estos eventos también se encuentra esta revancha entre Chito Vera versus Sean O'Malley. Y pues bueno, creo que esta va a ser una muy buena pelea. Como sabemos, Marlon Chito Vera y Sean O'Malley ya tienen una historia y no se caen nada bien. Y O'Malley como que le agarró una especie de coraje a Chito por lo que pasó en la primera pelea, cuando Chito le ganó. Y de hecho él es el único que le ha ganado dentro de la UFC. Y pues bueno, ya saben que O'Malley siempre comentaba que nunca había perdido esa pelea y que se lesionó solo y todo eso. Y pues bueno, enos aquí 3 años y meses después se va a dar esta revancha. Creo que si nos fijamos en los puros méritos, al que se supone que merecía esa pelea de campeonato sería Merab Dvalishvili. Él creo que se merecía más esta oportunidad que Chito, pero entiendo el hecho de que la UFC quiera vender esta pelea. Además, la UFC como que castigó a Merab Dvalishvili y a Aljamain Sterling por no querer pelear entre ellos. Y pues bueno, es ahora o nunca cuando se tiene que hacer esta pelea. Porque si bien Sean O'Malley le ganó de una increíble manera a Aljamain Sterling, el hecho es que nadie sabe si va a ser capaz de retener ese título por mucho tiempo. Y si le colocaban a alguien más, pues pudiera ser que perdiera. Y también está el hecho de que Chito también se merece esta oportunidad titular. Él venía con una increíble racha de victorias hasta que se encontró con Cory Sandhagen. Sí, bien perdió con Cory Sandhagen, pero en su siguiente pelea le ganó a un sólido Pedro Muñoz. Y pues al igual que O'Malley, no sabemos si Chito podrá mantenerse en el camino de la victoria. Entonces, sí, esta pelea se tiene que hacer ahora o nunca, ya que no sabemos quién de ellos pueda perder después y pues esa oportunidad por el título se perdería. Además, como ya mencioné, tienen una historia detrás, entonces esto hace que la pelea de revanchas venda más. Y esto es lo que quiere la UFC, que sea mucho más emocionante para nosotros los fans. Y pues, ¿qué posibilidades tiene Chito de ganar? Creo que Chito tiene muchas posibilidades de ganarle. Otra vez, Chito tiene algo que no muchos peleadores tienen, al menos en esta división de las 135 libras, y es ese poder de knockout. Y no solo es el hecho de que tenga poder de knockout en sus manos, también lo tiene en los pies. Chito hace mucho daño con sus golpes, solo falta ver a sus antiguos rivales cómo los dejó. No a todos, pero sí a algunos los dejó muy mal. Ahí está Rob Font se fue como un año después de su pelea con Chito. Entonces, creo que ese poder le puede ser de gran ayuda en esta pelea de revancha. Al igual, Sean O'Malley no va a ser una pelea fácil. Ha ido mejorando muchísimo con el pasar de los años. Es un peleador completamente diferente a cuando se enfrentaron por primera vez. Pero así como O'Malley ha ido evolucionando, también Chito lo ha hecho. Va a ser una pelea que voy a esperar con muchas ansias. Solo espero que nadie se lesione ni ocurra nada más con esta pelea. Pero bueno, ya estaré hablando más de esta pelea conforme pasen los meses. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y si te ha gustado la información aquí mostrada, por favor deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.